Juan Carlos. Acá, el mismo. El condorito chileno de París. El mismo. Oye, un gusto verlo. Igual. ¿Hace cuánto tiempo viviendo aquí en París? Aquí ya llevo 5 años, voy a cumplir ahora, pronto. Bueno, y podemos conocer al hombre detrás. ¿Le interesará a la gente? Máscara. No creo. Bueno, pero bueno, vamos, saludemos a la gente. Aquí está. Ahora sí. Aquí está Juan Carlos. Juan Carlos, chileno. Sí, pida otra. ¿Chileno de qué parte? Yo soy nacido en Santiago. Nací en la comuna de San Ramón, en La Bandera, pero viví casi toda mi infancia en La Pintana, en el castillo. ¿Y por qué te viniste? Vine a conocer. La primera vez que vine, vine a descubrir un poco. Siempre tuve la inquietud de salir de Chile, de conocer otra vida. Y llegué acá y me encontré con que, claro, existía otra vida, otra manera de vivir. Y me gustó. Empecé a ser amigo, empecé a hacer cosas, a desarrollar proyectos. Y apareció Condorito en el camino. Y ahí me fui quedando. Y cada vez desarrollando distintos proyectos. Mira, ahora estamos a los pies de Montmartre, de Sacré-Cœur, una de las basílicas más grandes aquí en París. Juan Carlos, ¿y tú qué hacías en Chile? Yo nada que ver con esto, yo ya trabajaba en la construcción. Tenemos un oficio familiar con mi papá, que es de pegar cerámica. Y eso es lo que nos dedicamos todos los hermanos, trabajamos en la construcción. ¿Y aquí, en París, trabajando con Dorito? Increíble cómo cambia la cosa. ¿Y Yayita quedó en Chile? ¡Oh! Puros problemas con Yayita. Ahí vienen unos corriendo. Sí, podría subir con ellos, ¿no? Voy a subir así. ¡Dale, dale, tú! ¿Estáis bien? ¡Súper! ¿Por qué no fuimos a otro lado mejor? ¿Ya vamos? Vamos. ¿Sigamos? Te sigo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Chilena? Speak French. Ah. French. Oh. Yo no, yo soy chilena. ¿Sicilian? Chilean, de Chile. ¿De Chile? Chile. Chile. Oui, yo vine de Chile. ¿Y faites quoi en París? Ah, yo habito ici. Ah, ici. ¿Y por qué vous me filmez? Parce que c'est una emisión por Chilean. ¡Ah! Oui, Condorito en París. Se dieron el Instagram. Sí, estoy reclutando a Yayita. Buenas tardes. ¿Y tú, sí? Buenas tardes. Me envié una invitación. ¡Opa! Y... ¡A la prochaine! ¡Qué popularidad! ¡Ah, Juan Carlos Condorito! ¡Oublie-moi! Ahora, en este momento, ya estamos aquí en la Basílica de Sacré-Cœur, en la Basílica de Montmartre. Y por el otro lado, ya tenemos una vista, una linda vista de París. Juan Carlos, ¿y qué fue lo que te gustó tanto de París como para decidir venir a vivir aquí? Lo que me dejó acá fue la historia que hay, que esconde cada rincón, cada esquina, cada calle. Estoy en la historia, estoy caminando en la historia. Lo mismo que vimos en la escuela, en los libros, lo estoy caminando acá, estoy sabiendo más de Napoleón, estoy sabiendo más de la guerra. Y porque estoy acá, lo estoy aprendiendo acá y no lo aprendí en la escuela. Bueno, aquí estamos caminando donde antiguamente era el barrio de los pintores. Juan Carlos, ¿y cómo le ha afectado el COVID al turismo en París? Fue fuerte, golpeó fuerte. Mismo esta gente que trabaja en la calle ya no pudo seguir trabajando porque no habían turistas. Ahora recién se empieza a ver un poco más de gente. Juan Carlos, y a nivel personal tuyo,
¿Tú tuviste COVID? Sí, sí, yo tuve en abril, yo tuve COVID y fue bien fuerte. Justo encontré un trabajo, ahí estaba, dos meses sin trabajar. Encontré trabajo y el día que fui a ver el trabajo me hice el examen y estaba positivo de COVID. Así que tuve que estar 15 días en casa sin salir y perdí el trabajo. Ah, pues podría trabajar un... A ver, un personaje. ¿Sí, cuál? Sí, un cóndor. Si vos podrías hacer el retrato de un cóndor. ¿Sí, qué? ¿Qué va a ser? ¿Me había un cóndor? ¿Y un cóndor? ¿Sí, qué? Fácil, Luis. Regal. A ver, explícale. Se hace un personaje. Se de la NES en compte. D'accord. Bueno, bah, écoutez, on va le faire, allez. On va le faire de profit. Mettez-le comme ça. Chili s'appelle La Pintana. D'accord. Si vous pouvez dire salut à La Pintana. Ok. D'accord. Salut La Pintana. Hello. Bonjour La Pintana. C'est où? C'est au sud, non? À côté de Santiago, non? Eh si, c'est le sud de Santiago. Ok. C'est à la périphérie. Ah bah super. Está quedando igual, Juan Carlos. Ahí está. ¿Vos el cóndor? Regardez-lo en caricature. Voilà el cóndor. Como que le quede un pico más chico, ¿no? ¿De dónde son? De Perú. De Perú. Saludos, Perú. Paraguay. De Chile somos. ¡No! Sí. ¿Y el pisco? El pisco. Ya no tengo más fotos. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. No. Chile y Perú, un solo corazón. Sí. Chiquilla, vamos a juntar el continente, vamos a hacer un solo país y le vamos a poner Chile, para que nadie pelee. Présteme las flores. Exacto. Présteme su mano. Condorito, contrólate. ¿Cómo le sacamos a Condorito de encima? Está haciendo el Titanic, Condorito. Oye, un gusto haberlas conocido. Que le pasen bien. Bueno, así es la cosa aquí, ¿viste? Ahí tú te das cuenta que ya deja de ser un personaje chileno. No necesariamente tiene que ser un chileno que me reconozca, sino que ya es latinoamericano. Eso es lo bonito, ¿no? Mira, aquí hay un rincón que tiene este barrio, donde hay un muro que está escrito Yo te amo. Yo te amo en, yo creo que en todos los idiomas del mundo. Aquí es donde vienen los enamorados. ¿Cierto, Condorito? Una celebridad, Condorito. Sí. Son peruanos. ¿Chileno? Chileno. Ah, vale, de Chile. ¿De dónde eres? Español. Ah, español. ¿Y conoces a Condorito, no? Me suena de haberlo visto, por eso le estoy sacando fotos. Está la Condor y casa. Pasen. Aquí donde yo vivo hace 4 años y aquí donde yo duermo, este es mi espacio. Lo que tú arriendas aquí es la sala del living con este sillón. Claro, exactamente. Exactamente. Y claro, es una manera de no gastar tanto, porque vivir solo sale caro. Es complicado vivir solo y hay que tener un trabajo muy estable para poder cumplir todos los meses, si no te fuiste, te sacan. Así que uno tiene que ser un poco, tiene que ser realista y vivir de acuerdo a lo que uno le alcance. Y esto es lo que a mí me alcanza y por eso he podido estar aquí tanto tiempo. Juan Carlos, ¿y qué cosas de Chile tienes en tu casa? Un emboque. Pero no, está malo, no tiene pila, por eso no... ¿Le podemos hacer promoción o no?
Bueno, sí. Ya, uno nomás, aire. Tiene el tostador. Este es el tesoro de todos los chilenos que viven fuera. ¿Todos tienen o no? Sí, porque este no se encuentra en ni una otra parte que no sea Chile. ¿Qué más tengo de allá? Estas cosas, las ya cágate. Esto te quería mostrar, mira. Esto fue como bien significativo en el Mundial de Femenino de que se hizo aquí en Francia en el 2019, creo que fue. Ahí cuando Lito anduvo siguiendo a la selección y consiguió esto de la capitana de la selección, de Carla Guerrero. Así que a la jefa también un saludo, yo creo que se debe acordar de nosotros. Y ahí me nombraron capitán de la barra de la selección. Oye, voy a sacar la ropa antes que llegara y se me olvidó. No importa si estamos en confianza, Juan Carlos. ¿Sí? Sí. No me van a ver los colales. Bueno, te quería mostrar el espectáculo que tengo aquí afuera. Yo tengo vista a Disney World. Se pasea Mickey Mouse de vez en cuando por aquí. Mira, ahí anda uno. Mira. Oye, tremendo guarén. Mira, ahí va. Ahora, por suerte, no hay, hay una. Pero a veces aquí llegan hasta andar 15 ratas, pero ratas grandes. Aquí viven cerca de 1.400 estudiantes de 40 y algo países distintos. Aquí no estudian, aquí solamente vienen a vivir. Tienen biblioteca, tienen teatro, hay cine, hay cafetería, hasta un banco tienen adentro. O sea, la idea es que ellos no se tengan que desplazar tampoco. Y mira, este tremendo jardín para ellos. Eso es bacano. No porque viváis en una población, estáis privados a tener un área verde al lado tuyo. Allá, lamentablemente, bueno, en mi comuna sí hay un parque bien bonito. La gente que es de La Pintana lo conoce, el Parque Mapungüe, que esto es más o menos parecido. Y, puta, ojalá todas las poblaciones, todas las comunas tuvieran esa suerte de tener áreas verdes, pulmones verdes cerca de sus casas. Llegamos al cementerio de Perlachés. Es un cementerio público, uno de los cementerios públicos que hay aquí en la ciudad. Y bueno, aquí hay hartos artistas, hay gente importante que no necesariamente son franceses, pero fueron muriendo aquí en Francia y fueron quedando aquí en esta ciudad. Como Jim Morrison, por ejemplo, Chopin, la Edith Piaf, que sí era francesa y ella sí está acá. Todos estos que vienen con los ojos rojos vienen de donde Jim Morrison. Pero vienen porque estaban llorando, obvio. ¿Jim Morrison? Tú dísela. ¿Para qué? Sí. ¿De dónde son? De España. Ah, España. Nosotros somos de Chile. ¿Y es un programa de Chile por el mundo o así? Sí. Ah, vale, es que en España está el mismo. No, pero aquí está permitido andar sin máscara. ¿Ah, sí? Porque aquí la gente que vive acá ya no se puede infectar, así que no hay problema. ¿Y no? ¿Pero es verdad o no? Son todos inmunes los que viven acá, así que... Sí. Bueno, Morrison está por aquí, vaya, creo. Vale, perfecto. Vale. Bueno, adiós. Que les vaya bien, adiós. Igualmente. Jane Douglas Morrison. ¿Y cómo será de popular que esto está con una valla? Sí. Con una reja. Sí. Bueno, no es... Lo hacen para que la gente no raye y no se esté robando, porque aquí antiguamente había una estatua de Jim Morrison que se la robaron. ¿Y hay algún tipo de ritual cuando uno viene a ver a Jim Morrison? Claro que hay un ritual y vamos a empezar la hora, así que si podéis cortar un poco para que prendamos el ritual. Bueno, aquí llegamos a un lugar mítico de este cementerio, donde se encuentra un periodista que por años la gente viene a visitar, mujeres especialmente, donde vienen a pedir
por la fertilidad, para poder tener bebé. ¿En qué consiste lo que hacen? Dicen, yo, de verdad que yo es primera vez que vengo, dicen que las mujeres que vienen a pedir por la fertilidad les frotan cierta parte a su estatua. Tenemos una pequeña discusión, porque ¿son todos salvadoreños? No. No, Pan. Hondureña, un gusto. Mucho gusto. ¿Y tú? Uruguaya. Puerto Rico. Puerto Rico, ¿y tú? José. ¿San José? Pero de España, habla español. Ah, bien. Bueno, ellos me decían que Condorito era, estaba entre mexicano, peruano o colombiano, bueno, según. Sí, lo sabía, sí, ella dijo sí, ella dijo sí. Y bueno, finalmente hoy día se enteraron que Condorito es chileno. Y bueno, viven acá, así que vamos a quedar de amigos con ellos. Así que es de lo que he ganado durante el día. He conocido a esta gente que me ha visto con la máscara. Sí. Así que bacano, po. Bacano. Ya, pues, y ahora una foto con Condorito. Yo les tomo la foto, pásame. Con esta, dale. Ahí. Ahí. Una celebridad, Condorito. Sí, increíble. Pero él. Él es el que lleva a la gente. Increíble, aquí uno se viene a dar cuenta, aquí uno viene a valorar lo que tenemos en Chile y que en Chile no se valora. Este personaje es más conocido que cualquier artista que sale en los reality shows o en la televisión chilena, y a este es el que tienen que darle prioridad en Chile. Y yo me estoy encargando de hacer una buena imagen de Condorito acá, así que vamos a tener Condorito para rato. Síganme, Condorito. Juan Carlos Condorito de París, te queríamos dar las gracias por habernos mostrado todos estos lugares asombrosos de París. Espero les haya gustado. Y un París distinto. Pero antes de despedirnos, no podemos dejar de preguntarte tú, ¿volverías a Chile? Déjame preguntarlo con él. Sí, sí, volveríamos a Chile. Pero me gustaría ir a Chile a trabajar algún proyecto, me gustaría ir a enseñar lo que he aprendido. Me gustaría ir a ayudar un poco a la gente y a desarrollar proyectos. A eso me gustaría ir. Ya que aquí se me han dado hartas oportunidades, me gustaría ir a desarrollarlas ya ahora. Así que sí, volvería. Ya, pues, oye, muchísimas gracias y suerte con Condorito en París. Gracias a ustedes, po. Y espero verlo algún día pronto. ¿Ya? Nos vemos entonces. Saludos a todo Chile. ¡Chao! Marcelo. Erika. La misma que viste y calza. ¿Cómo estás? Bien. Erika, chilena. Chilena. Chilenísima. ¿Chilena de qué parte? De Santiago, con orígenes en el sur, Puerto Montt, por ahí, pero de Santiago, la Florida. Erika, ¿y hace cuánto tiempo viviendo en París? Hace 11 años, desde el 2010. ¿Qué hacías en Chile? Periodista. ¿Por qué te viniste? Por amor. Erika, ¿y dónde estamos ahora? ¿Estamos en París? Estamos en París, aunque ustedes no. Estamos en París, aunque ustedes no lo crean. Este es el Chinatown. Aquí, a comienzos del siglo XX, había un montón de fábricas de autos. Vinieron muchos asiáticos a trabajar. Después la industria del auto cerró y quedaron estos edificios y estas torres enormes aquí instaladas. Y ninguna persona se quiso venir a vivir acá. Coincidió que se produjo la guerra de Vietnam y muchos vietnamitas vinieron a vivir aquí. Y muchos asiáticos luego por un efecto llamada. Bueno, esto es impresionante porque es como un parking abajo de una de estas enormes torres. Como el submundo, las tortugas ninjas van a salir de un lugar. Y acá se encuentra uno de los dos templos budistas que hay en este barrio. Impresionante, yo creo que muchos parisinos no saben que existe. La señora ahí está poniendo las ofrendas. Y va.
Y esos de ahí son, son la, la, los deseos, ¿no? La, la, los pedidos. Se hace la sala y después la isla. Se hace como la. No le mandé cuestión a la yo. Et j'ai mis le problème, quelque chose, demander. Ah. Et j'ai mis. Vous partez ailleurs, bon, pas bon. Es un mensaje de Dios. C'est un message de Buda. Oui, oui, j'écoute. Quand tu mets un numéro, un numéro là-dedans, il y a un numéro. Regarde. Ah oui, un numéro, il y a un numéro. Ah, ok, sí. La, es la buena aventura. Eso no sale a la puerta. La yo le dejo. Ah, uy, no, no, creo que el curso me salió, salí, salí mala como alumna. Ah, tiene que sobresalir el palo. Ah, ahí salió ya. Ya. Oh, me salió un buen número. ¿Qué número te salió? 69. Mejor ni leamos ese. Ese mejor yo ni lo leería. A ver. Ah, se, ah, el Buda del amor. Quizás voy a quedar embarazada. ¿Tú quisiste venir a mostrarnos este templo? A ver, lo va a leer. Yo tengo sutura. Y de un efecto que es como la, la flash. Sí. Ya para empezar el tiempo. Me dice que tengo que ir recto, como una flecha, no serpentear. Con mi ansiasmo. Y que tengo que esperar hasta la primavera próxima. Así que te voy a traer embarazada. Así Cuba, muchas gracias. Yo quiero sacar uno. ¿Sí? Ya. Sí, grábame tú. Ya, perfecto. ¿Y de qué vas a preguntar? Vamos a preguntar por trabajo esta vez. ¿Hawái? Sí. ¿Hawái? A ver. A ver si te resulta. ¿No? Ah, Compton. ¡38! ¿Cómo va a estar la pega este año? ¿Cómo vas a saber de trabajo este año? Muy bien. Sí, malo dice. Malo. Muy bien. Muy bien. Oh la la, atención, atención. Va a estar bien este año. No muy bien este año dice. Gracias. No te voy a quedar preocupado, ¿verdad? No, ya quedé preocupado. ¿A quién le pregunto, weá? Le habría preguntado algo más simple. Le habría preguntado cómo iba a estar el tiempo. Tú vas a quedar embarazada. Tú te vas a quedar sin Yo pega. Yo me voy a quedar sin pega. Habrá pega en el matinal. A lo mejor. ¿Quién sabe? Ahora concretamente nos vamos a quedar en París. Vamos a ir a otro barrio. Un barrio que es muy activo, muy lindo, pero que también cobija o esconde algunas partes grises de la historia reciente de París. Vamos a ver el Bataclan. Francia fue víctima de una serie de ataques simultáneos en el corazón de París. Tres chilenos murieron en el peor de todos, el del Teatro Bataclan. Es un lugar un poco triste en la historia de París, la sala de conciertos, ustedes lo saben. En noviembre del año 2015 hubo uno de los tantos atentados que hubo esa noche en París y este es el lugar donde murieron más personas. 90 personas fallecieron aquí y entre ellos tres chilenos. De hecho, los voy a invitar porque al frente del Bataclan, como aquí es muy pequeña la, la vereda, al frente hay una placa conmemorativa y ahí están los nombres de esos chilenos. Bueno, siempre se interpretó como que había sido un ataque a la manera de vivir de los franceses, porque se atacó sobre todo bares y restaurantes donde había gente joven.
aquí en la sala de conciertos. Había un concierto, había mucha gente joven y la gente que falleció, creo que en promedio tenían como 30 años, ¿ves? Y si nos acercamos, por ejemplo, aquí están los nombres de las dos chilenas que fallecieron. Y también está Luis Felipe Choche. Pero también hay que decir que los franceses, con respecto a lo que son los atentados, son muy resilientes. Cosa que yo siento que los chilenos no somos así. Somos mucho más como aprensivos, más miedosos, entre comillas. Aquí, si hay una cosa así, lo que va a hacer el francés, en vez de encerrarse en su casa, va a salir a la calle a defender su cultura, su manera de vivir. Y se va a poner de pie y va a actuar firme, con mucha valentía. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Bueno, vamos a sacar un scooter. Y en París existen estas motonetas de libre servicio, que se sacan con una aplicación, no es caro, y son eléctricas, porque París quiere ser una ciudad de los 15 minutos, una ciudad sin auto, de aquí al año 2030, y con movilidad eléctrica limpia, pues bicicleta, pie, o este tipo de cosas. Yo recibo un código para desbloquear el scooter. Y ahí ya lo desbloqueé. Abro el... Normalmente funciona. A ver, amiguito, ábrete. ¿Qué le pasó? No tengo idea. Espérate, es bien el 2656, ¿cierto? Sí. ¿Qué te pasa, escucha? A ver, espérate. Nos vamos a tener que ir caminando, corten, ¿no? Abajo. Corte, corte. Corte, no, corte. Voy a anular y voy a re-reservar. Y ahora nos manda a otro, porque esta cagada... Perdón. No te voy a mandar a otro porque este no funciona. No manda ese que está allá. Sí, ¿ves? Mira, ahí se hace esta lucecita, chic, 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 y aquí se abre. ¿Y qué es lo que encuentro aquí? En esta... El casco, muy sexy casco. Nos vemos en Charlie Hebdo. A mí, este recorrido, que fue de apenas algo más de 2 kilómetros, me salió como 8,56 €, lo que son aproximadamente 5,400 pesos chilenos. Bueno, llegamos... Yo no quiero que piensen que soy una persona negativa, pero piensen que mi relación con París tiene mucho que ver con la profesión de periodista, y una de las primeras coberturas que me tocó a mí fue aquí, en Charlie Hebdo. Esta es la antigua sede del periódico satírico. Buenas noches, me encuentro en la calle donde se encuentra justamente el periódico Charlie Hebdo, periódico satírico francés, blanco esta mañana de ese violento ataque. 3 hombres encapuchados abrieron fuego contra quienes allí se encontraban, dando muerte a 8 periodistas. Erika, ¿y a ti qué te pasa como periodista al ver que ocurrió algo así en la ciudad donde tú vives? Qué fuerte, ¿eh? Da susto también, porque esto ocurrió en la reunión de redacción. ¿Te imaginas estar en la reunión de redacción y que de repente entre alguien así y cause todo este daño? Bueno, un poco se me aprieta, ¿no? Se me aprieta la guata de pensar que por trabajar, por defender la libertad de prensa, por informar, ocurren cosas así. Además que Charlie Hebdo es muy valiente, ¿eh? O sea, está la parte humorística, pero también hay un contenido editorial súper importante. Y es lo que decía cuando se cumplieron también 5 años el director actual de la revista. Decía, en este país existe también la libertad a reírse de la otra gente. Tenemos el derecho a la blasfemia. Y hay gente que, porque cree que en sus lugares de origen, en sus países, no se respeta ese derecho, aquí no se respeta. Entonces, como, es triste, es frustrante y da susto, y además encuentro que es súper valiente lo que ellos hacían y lo siguen haciendo. Ahora es una pirámide maravillosa, pero cuando fue inaugurada en 1988 era polémica, porque se hizo en este edificio, ¿no?, que era un antiguo palacio real, y de repente sacan esta pirámide de vidrio que aparentemente no tiene nada que ver. Hubo muchas críticas en un primer momento de los puristas, pero al final la terminaron aceptando, y hace 3 años, cumplió 40 años y la celebraron por todo lo alto.
¿ah? Porque es como, es un símbolo al final de París, es uno de los símbolos más visitados y más emblemáticos de la ciudad. Recién está abriendo sus puertas. Recién está abriendo sus puertas como todos los museos. Yo tuve la suerte, ¿sabes?, de visitarlo entre uno de estos que se dejaba de confinar en una época que se había que reservar. Entonces, estuvimos frente a la Mona Lisa con mi hija, las dos solas, y era un placer por una parte. París vuelve a la vida. Poco. Ay, sí, no, de verdad, qué bueno. Como que se te relaja el diafragma. Y yo me tengo que ir, tengo una cena y creo que ya no puedo caminar más. Siempre hay un chileno, estoy muerta, porque esta ciudad es gigante. Lo hemos dado todo. Lo dejamos todo. Lo hemos dejado todo en la calle. Todo en la calle. Hemos visto un país. Hemos gastado la suela. Increíble, te queríamos dar las gracias. Ay, ¿en serio? Bueno, las gracias mías por haber pensado en mí. Y yo feliz si conocieron esta ciudad que es tan maravillosa y conocieron algo diferente también, que era lo que yo les quería mostrar. Pero antes de despedirnos, no puedo dejar de preguntarte, Erika, tú, ¿volverías a Chile? La pregunta del millón, corte. Bueno, en este momento no, me encanta la vida aquí, aunque la gente es un poco estresada, me gusta cómo se vive en París, tengo mi familia, tengo mi hija que es más francesa que chilena, aunque intento chilenizarla todos los días. Pero sí, en un futuro no lo descarto, me gustaría jubilarme en Chile, en la naturaleza chilena. Así que tengo que llegar en buen estado a mi jubilación. ¿Queda tanto para eso? No queda tanto tampoco, pero bueno, no sé, espero tener una jubilación. He vivido tantos países que no sé. Bueno, mientras tanto te veremos haciendo las corresponsalías desde Francia y Europa. Todo lo que sea información, ojalá que sean noticias positivas y no como algunas que les conté en este largo paseo por París. Esperemos que sea así. Y estoy feliz, ¿eh? Un besito. Muchas gracias. Saludos a todo el mundo y ya saben, aquí tienen una amiga. Chao, me voy. Chao. Hola, sí. ¿La Pichintún? Exactamente, la misma. ¡Joana, chilena! Sí, chilena de corazón. ¿Chilena de qué parte? De Santiago, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. ¿Y bueno, hace cuánto tiempo viviendo aquí en París? Ahora voy a cumplir 10 años. Esta plaza, que es la plaza de Edith Piaf, ya que ella nació en la misma comuna que yo, que es 20e arrondissement, fue una mujer encantadora, que de un padre que era circense y sobre todo que su mamá era italiana. Y bueno, viene la policía, tenemos que arrancar. ¡Viene la policía! No te andan buscando a ti, ¿no? No, yo ya salí. Y yo siempre vengo acá a tomar desayuno a veces y también con la abuelita que trabaja en las mañanas, que tiene Alzheimer. Venimos a hacer las compras acá al lado, en todo este barrio. Yo creo que ahora vamos a poder pasar. Voilà, vení. Voilà, vamos. ¿Se te ha ido pegando el francés a ti? La verdad de las cosas es que es muy chistoso porque yo siempre combino las palabras. Como que combino el chileno, con el francés. Y voilà. Y voilà, un pedir que el coche de San Pablo, sí. Vamos a ir a conocer ahora el lugar donde yo me casé. Oye, ¿por qué te dicen Pichintún? Porque soy chiquitita como una pepita de ají. No, porque siempre, mismo cuando iba en el colegio, era la más pequeña. Cuando jugaba fútbol, la más pequeña. Cuando jugaba básquetbol, la más pequeña. Entonces, soy un Pichintún. Acá te quiero mostrar la mairie, que es como la alcaldía donde yo me casé con mi esposa, Anisa. Y, por ejemplo, tú puedes ver que está la bandera de Francia, está la bandera de la Unión Europea y está la bandera gay también, que la representación del LGBT. Onda. Oye, sin ¿con tu familia no tuviste ningún rollo?
La verdad, las cosas que como que no lo sabe nada. Por eso me cambié de continente y país. Voilà. ¿De verdad no lo sabe? Bueno, no lo aceptan, sobre todo mi mamá. Después, al final, cuando yo estaba acá, como que pude decirlo. De hecho, el papá de mi... Tengo una hija también. El papá de mi hija no sabe que estoy moña, como decimos en algunas partes, o lesbiana, no sé cómo pueden decir. Pero bueno, ahora lo vas a ver, pa. Oye, ¿tú te acuerdas cómo fue el día que te casaste? Fue un día sábado, 6 de abril, que acá normalmente es todavía invierno. Y lo otro es que invitamos a nuestra familia, por decir, la familia que tenemos, la familia que elegimos, quiero decir, que es nuestro amigo, porque de parte de ella no vino nadie de su familia, porque, voilà, por problemas religiosos, y de parte de la mía tampoco, así que fue algo súper íntimo, y la única familia era mi hija que estaba acá, pero lo demás... De hecho, era muy bonito, porque ella tenía que elegir dos testigos de matrimonio, y yo también. Entonces ella eligió su mejor amiga y su jefa, que es su mejor amiga también. Y yo elegí mi mejor amiga chilena y mi mejor amiga mexicana, Zaira. Así que estábamos las seis ahí, puras mujeres. Fue muy, muy bonito y emotivo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, aquí está Maylis. Tenemos la distancia más cara, no pasa nada. Es su hermano y, bueno, ella les puede contar un poco de qué se trata. Voy a sacar un rato la mascarilla. ¿Vamos a mantener distancia de seguridad? Sí, exactamente. Vamos a mantener distancia. Estamos más de un metro. Bueno, hola, yo me llamo Maylin, mi hermano es Víctor, somos de Iquique y somos aymaras también. Y bueno, tenemos nuestro restaurante que ha abierto hace casi 2 meses. Y es un restaurante de empanadas chilenas, Revisité y Fusión. ¿Qué quiere decir Revisité? Que tiene la esencia de la empanada chilena, pero no es la empanada chilena, porque es nuestra propia receta de masa y son más pequeños. Bueno, aquí está la empanada chilena. Pero no puede faltar. Ah, güey, y la piscola. La piscola. Muchas gracias. ¿Piscola? Sí, tenemos piscola. Sí. Me siento en Chile. Yo también, weón. Y a ver, ¿qué tal la empanada franco-chilena? Es una pesada, están súper ricas. Amo. La masa está exquisita. La cebolla está crujiente, tiene pasa, carnecita, está bien condimentado, está deliciosa. Oye, muchas gracias, tan increíble la empanada. Sí, gracias. Así que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y ya saben, los chilenos que anden en París tienen que venir a Maylis. Ya. Seguimos el recorrido, nos vamos entonces. Pisintun, ¿no? Chao. Chao. Llegando a la Plaza de la República. Y aquí hemos venido a hacer muchas manifestaciones, sobre todo para el 18 de octubre. Aquí venimos todos los chilenos a hacer la manifestación en contra de la injusticia, de la represión que había en esos momentos, por solamente pedir dignidad a la gente.
este es un equivalente como al Plaza de la Dignidad o Plaza, sí, Italia de Chile. Sí, es equivalente exactamente a la Plaza de Dignidad que existe ahora en Chile. Entonces, para mí este es mi lugar de revolución, junto con la Bastilla, obvio. ¿Cachai? Así que ahora nos vamos hacia allá. Y tú puedes también, que está la música latina acá, bailan bachata. ¡Ale! ¡Vamos! Y aquí se nota cómo París está volviendo a la vida. Estas terrazas están repletas. Oye, hoy es el día más lindo desde que comenzó todo el confinamiento, el COVID y todo eso. Así que como tú puedes ver, la gente está feliz, volviendo a la normalidad, entre comillas, pero ya poco a poco. Mira, por ejemplo, el edificio demuestra la libertad de la... de las personas, de la, del ser humano normal. Ahora hemos llegado a mi lugar realmente favorito. Y les voy a presentar a mis amigos que están haciendo un picnic acá. Ella, una de mis mejores amigas, Gloria, tía Patti, mi amiga francesa, mi amiga que vende los mejores chilenitos de París, hola, mano de monja, que les vamos a regalar uno para que se lleven. Sí, trajimos chilenitos. ¡Chilenitos! Aquí, miren, mano de monja París. Con mi compañero que canta la cumbia de Sonora de Luchar. Ah. Y aquí la tía Patti. Pan amasado. La tía Patti es la que hace los mejores. La tía Patti, súper conocida en París. Un personaje maravilloso. ¿Cuánto tiempo viviendo en París? 17 años. Viví en el 2003. ¿Y qué tal vivir aquí? Muy bien, muy bien. Pero no hablo francés. ¿No hablo francés? No. Igual se defiende bien, se desenvuelve, sí, bien, sí, y voilà. Todo bien, aquí el pancito, masado. Pan amasado, ¿sí? Abajo la Torre Eiffel. Sí, siempre qué hacemos picnic a la chilena. Tía, ¿cuánto tiempo viviendo acá? Yo crecí, yo llevo 43 años en Francia. Entonces Chile es el país de mi entraña y Francia el país de mi conciencia. Eso es verdad. ¿Y qué tal la pichintura? La pichi es un suspiro de ternura. O sea que cuando uno piensa que lo fugaz puede tal vez a veces no ser tan esencial, ella tiene esa capacidad de hacer lo que uno vive en el instante presente, que te hace recobrar una inspiración y un soplo más para seguir. Es eso la vida con la pichi. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo no te voy a llamar? Bueno, ahora la torre está como en reparaciones de color y todas esas cosas. La cerraron por el confinamiento. Y la torre es un ícono en París, sobre todo, porque cuando la estaban construyendo, cuando iban como en la mitad del camino, no querían seguir haciéndolo porque decían que era una pérdida, que era fea y todo eso. Y finalmente, uno de los monumentos más espléndidos y maravillosos del planeta, ¿cuál? ¿Cachai? Es mi lugar favorito y por eso me hice mi Torre Eiffel, la... Como tú puedes ver. Te tatuaste la Torre Eiffel. Me vi Paris la Ville Lumière, que quiere decir París, la ciudad de la luz. Bueno, aquí me despido con Mateo. Decirle a todos mis compañeros chilenos, a mis amigas del fútbol, que vuelva a la B. Y sobre todo, que la gente sueñe con un nuevo Chile, con dignidad para todos, que la educación sea gratis, que la salud sea gratis, que los pobrecitos jubilados puedan tener un fin de vida digno. Y nada, pues saludo a todas las personas que me conocen y que las extraño mucho. Voilà.
Pichintún, te queríamos dar las gracias por todo lo que nos mostraste hoy día. Voilà. Pero sí, antes de despedirnos, te quería preguntar, ¿tú volverías a Chile? ¡Claro que sí! ¡Cuando la dignidad se haga costumbre! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Chao! ¡Chao! Todo lo que hacen con amor es bacán. Todo lo que hacen con amor es bacán. Todo lo que hacemos con amor es bacán. Todo lo que hacemos con amor es bacán, bacán.